Hello students from the special course and welcome to our English video. Hola a todos los estudiantes del curso especial y bienvenidos a nuestros videos de inglés. Today we are going to learn colors. Hoy día vamos a aprender los colores. ¿Ya? Vamos a ver. Pero primero, ¿qué colores conoces? Quizás conoces el color azul, el color rojo, amarillo. Vamos a ver. Azul, ¿verdad? Ese es el azul. Por ejemplo, ¿el cielo de qué color es? Azul, ¿verdad? ¿Qué otras cosas azul, de color azul conocen? Piensen sobre eso. Y azul, en inglés, es blue, ¿verdad? Verde, ese es el color verde. Verde, por ejemplo, el color del pasto, las hojas de los árboles. Y en inglés, verde, green. Green. ¿Este qué color es? Rojo, ¿verdad? Como el color de la sangre, rojo. Y en inglés es red. Red. Amarillo, como el sol. Amarillo. Yellow. Yellow. Black. Negro, ¿verdad? Y negro en inglés, black. Blanco. El blanco, ¿verdad? Como la nieve. White. In English, en inglés, blanco es white. Vamos a repasar nuevamente. Blue, azul. Verde, green. Repeat. Blue, green. Rojo, red. Amarillo, yellow. Negro, black. Blanco, white. Miren acá. ¿De qué color son esos pollitos? ¿Son azules? ¿Son negros? ¿Blancos? ¿Amarillos? Vamos a ver. Yes, they are yellow. Ellos son amarillos, ¿verdad? Remember, yellow, amarillo. ¿De qué color es esa tortuga? Vamos a ver. Green. Es verde. Verde, green. ¿De qué color es ese pez? Red, ¿verdad? Rojo. Red, rojo. Now repeat. Yellow, green, red. Yellow, green, red. Yellow, green, red. Now, aquí tenemos un Pokémon. Veamos. ¿De qué color es Pokémon? ¿Es azul? ¿Is it blue? ¿Is it red? ¿Es rojo? Maybe black. Vamos a ver. Yes, it's black. Es de color negro. Black, negro.
¿De qué color es ese Pokémon? Maybe it's red. Maybe it's green. Quizás es verde. Yellow, amarillo. Or blue. Vamos a ver. Yes, it's blue. Blue. ¿Y ese Pokémon de qué color es? Maybe it's red. Maybe it's black. Quizás es rojo. O sea, es decir, negro. Quizás es blue, azul. O it's white, blanco. Yes, white. Very good. Como ven, existen muchos, 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 muchos colores. ¿Ya? Todo lo que vemos o tocamos tiene colores. ¿Ya? Nosotros hoy día estudiamos los más básicos. Vamos a ver un pequeño video sobre los colores. ¡Hola, Chocolovers! ¿Ustedes conocen los colores? ¡Ah, qué bien! Yo también los conozco. Pero ahora los aprenderemos en inglés. Rojo, rojo, red. Amarillo, yellow. Verde, verde, green. Blanco, blanco, white. Azul, azul, blue. Y naranjo, orange. Café, café, brown. Negro, negro, black. A ver si repiten conmigo. Rojo, rojo, red. Amarillo, yellow. Verde, verde, green. Blanco, blanco, white. Azul, azul, blue. Y naranjo, orange, café, café, brown, negro, negro, black. Muy bien, amiguitos, lo hicieron fantástico. Rojo, red, amarillo, yellow, verde, green, blanco, white, azul, blue, naranjo, orange, café, brown. Negro, black. ¿Qué te parece si ahora repetimos la canción y tú cantas lo que falta? Rojo, rojo, amarillo, verde, verde, blanco, blanco, azul, azul y naranjo, café, café, negro, negro. Lo estás haciendo genial. Hagámoslo otra vez. Rojo, rojo, amarillo, verde, verde, blanco, blanco, azul, azul y naranjo, café, café, negro, negro. ¡Excelente, amiguitos! ¿Les gustó el juego? ¡Pueden seguir practicando! ¡Nos vemos! Muy bien, ¿les gustó el video? Bien, ahora es su turno. It's your turn. ¿Qué tienen que hacer? Tienen dos opciones. Opción 1. Junta objetos de un color específico y pídele a alguien que te grabe mostrando el objeto diciendo en voz alta el color en inglés. ¿Ya? Por ejemplo, buscar una prenda de un color rojo, por ejemplo, un lápiz, lo que sea, ¿ya? Junta objetos de un color específico y pídele a alguien que te grabe mostrando el objeto diciendo en voz alta el color en inglés. Por ejemplo, si encuentras un color de una chaqueta de color negro, tú tienes que decir el color en inglés. En este caso, si es negro, black. O opción 2, con la ayuda de una persona, recolecta cuatro objetos de distintos colores. Esa persona debe nombrar el color de cada objeto
en inglés, en voz alta, y tú indicar mostrando cuál es el objeto de color que corresponde. Por ejemplo, si la persona que te ayuda te dice blue, ¿cuál de esos cuatro objetos es de color blue? Y tú tienes que indicar cuál es. ¿Ya? Si tienen alguna duda, pueden consultarme a mi número de WhatsApp o directamente con la profesora también, y ella me hace saber a mí. ¿Ok? Espero les haya gustado el video y nos vemos en una próxima sesión. Y además, por último, deben enviar las evidencias de sus videos por WhatsApp con la profesora encargada del curso o bien enviar a nuestro Facebook de Departamento de Inglés. Remember, recuerden que nos pueden encontrar en nuestro Facebook, English Corner Virgen del Carmen, en nuestro Instagram, EnglishCorner.VirgenDelCarmen, o nuestro canal de inglés, English Channel Virgen del Carmen 2020. Nos vemos en una próxima sesión, chicos. Bye bye.